La alcaldesa del bloque opositor PRI-PAN-PRD, que en días anteriores había señalado que no le gustan los pobres, de nueva cuenta da de qué hablar, puesto que anunció que utilizará recursos públicos para generar un corredor turístico en una de las zonas donde existe mayor cantidad de ricos, que justamente en la zona rosa, esto sin considerar otros lugares de Cuauhtémoc que necesitan realmente infraestructura. Y es que no me sorprende el tipo de acciones de esta alcaldesa, puesto que con sus afirmaciones de decir que no le gustan los pobres, dudo que quiera invertir justamente en las zonas de Cuauhtémoc, que sí necesitan apoyo en términos de infraestructura, que sí necesitan mejorar las condiciones de los pobladores, pero es que como a ella le gustan más los ricos que los pobres, pues simplemente va a invertir en las zonas de las personas que tienen mucho dinero. Y es ahí donde está el problema, que estos decían durante la campaña que iban a venir para apoyar a la gente, pero al parecer solamente están apoyando lo que nosotros criticamos, que solamente apoyaban a los sectores de mayor riqueza, mientras que a los sectores de, pues vamos a decir, menor posibilidad de tener un poder adquisitivo, pues entonces contra ellos pues sí los dejaban rezagados. Y es ahí donde está el problema, que es lo que estamos viendo el día de hoy con esta alcaldesa. Y es que justamente su cuenta de Twitter dio a conocer pues esta obra de infraestructura que planea, que a mí me parece un absurdo. Y ustedes imaginarán por qué a esta persona se le ocurrió una brillante, o mejor dicho, una tan estúpida idea. Muy simple. Esta persona le encanta viajar mucho y eso no hay ningún problema. Si lo utilizó con sus recursos, con lo que ella ganó, pues laborando, excelente, qué bien. El problema es que este corredor no resuelve uno de los principales, vamos a decir, situaciones de la zona de Cuauhtémoc. Ahí el apartado de seguridad, pues bueno, ya lo conocemos perfectamente y se ha señalado que necesita pues muchas correcciones. En apartado de infraestructura ni siquiera se diga, pero a esta persona se le ocurre, mejor dicho, vamos a gastar miles de millones de pesos en pues un corredor turístico. Y tú, ¿de dónde sacó la idea? Que es aquí a donde yo voy a señalar. Si nosotros nos vamos a Twitter, podemos checar un tuitero que justamente toma uno de los tweets que colocó esta alcaldesa, en donde justamente ella está en Downtown Las Vegas, en este corredor. ¿Y de dónde creen que tomó la idea? Justamente la tomó de aquí, bajo el argumento que si la pone aquí en México, pues va a jalar exactamente igual. Algo muy similar a lo que terminó haciendo Felipe Calderón con la Suavicrema, pues justamente el día de hoy esta alcaldesa está haciendo exactamente lo mismo. Y es que incluso lo que estamos viendo aquí es lo que se señaló que se terminaría haciendo en esa obra de infraestructura en la cual se va a gastar mucha cantidad de dinero. Y es que no me sorprende, les digo, estos alcaldes del bloque opositor siempre han estado más enfocados a atender a ciertos sectores empresariales que a atender también las emergencias que tiene la población normal. Y aquí, a ver, no se trata de dejar a uno por irse al otro, no, se trata justamente de atender a las dos partes en la medida de lo posible. El detalle es que esta alcaldesa llegó con una narrativa de decir, pues vamos a ayudar a todas las personas de la alcaldía Cuauhtémoc, pero pues al parecer solamente se está enfocando en las que tienen un valor adquisitivo bastante alto y todo lo demás los está dejando rezagado. Es ahí donde está el problema. Pero bueno, esto ya le corresponde a ustedes tomar pues su posicionamiento con relación a este tipo de acciones, que a mí me parece absurdo. Yo, saben lo que pienso, la infraestructura es muy positiva y ayuda a generar desarrollo en una zona en la cual pues en la cual se desenvuelve la población. En eso sí, excelente que haya infraestructura, pero creo que hay mejores lugares en los cuales invertir los recursos en la alcaldía Cuauhtémoc. Y cuando me digo mejores lugares, hay muchísimos. Y puede ser seguridad, puede ser infraestructura en apartados en los cuales el índice delictivo es bastante alto y que pues se puede reducir impulsando en esas zonas pues con infraestructura, pues el apartado económico. No nos vamos a ir a las zonas de mayor valor, sino es que solamente aquí, porque aquí sí hay ricos, aquí sí hay que apoyar. Y allá como no hay ricos, pues no, allá no hay que apoyar. Es ahí donde está el problema de esta alcaldesa. De nueva cuenta nos dejó claro que pues no dio si clasismo, no, digamos su indiferencia hacia ciertos sectores de la población. Ahora, nos vamos a ir a una noticia que a mí me parece muy positiva, que es justamente esta que ustedes estarán viendo, en donde se menciona que México logró vacunar ya el 83% de la población mayor de edad. Esto bajo básicamente los datos que se dio por parte de la Secretaría de Salud, en donde se menciona que este porcentaje es que las personas ya tienen por lo menos una o ya tienen medio. Ya tiene una dosis o dos dosis. Claro, esto dependerá justamente de qué tipo de vacuna fue la que ellos pues adquirieron, ya que hay que considerar que en México tenemos varias vacunas que se han estado aplicando, en donde una requiere que solamente se aplique una, en otras requiere que se aplique dos, que claro, incluso ya a nivel internacional hay ciertos órganos que dicen, no, mejor que se apliquen tres vacunas y no solamente dos, pero bueno, eso ya es cuestión de otros temas. Pero por el día de hoy que ya se tenga vacunado el 83% de la población mexicana mayor de edad es muy, pero muy positivo. Y ahora sigue lo que tiene que ver con los menores de edad, que ha sido un tema bastante controversial, y es que hay que recordar que en
varios países, pues sí, ya se está permitiendo. En una primera instancia, las autoridades sanitarias de los países que se encargan de regular justamente los medicamentos, vacunas, como estaban todavía especulando o todavía no se tiraron una certeza total de si era, bueno, esta vacuna se la puede aplicar a menores de edad, pues prefirieron dejar al último. Entonces, lo más probable es que en México también se les empiece a aplicar a los menores de edad, claro, con el consentimiento de los mismos padres, porque, pues les repito, son menores de edad. Entonces, por consiguiente, los que tendrían que autorizar la aplicación de esa vacuna serían los mismos familiares, y que también se pueden ir a acciones legales. Pues ya vemos que eso es posible en México. Que vamos a ver en qué concluye esto. Yo les menciono, en términos de la cantidad de personas vacunadas, es muy positivo porque eso permite que la actividad económica no se termine parando y que se siga hacia adelante. Porque lo que se necesita en estos momentos es no parar, es ir hacia adelante. ¿Para qué? Para que no haya ese problema de que nuevamente caigamos y entonces estemos en una situación bastante crítica. Es una noticia muy buena que logró justamente el actual gobierno, contrario a lo que se señaló por parte de sus opositores, que en un primer instancia dijeron: no, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que la Secretaría de Salud van a tardar en vacunar a la población mexicana o a la mitad en 100 años, en 50 años, en 60 años. Pero pues bueno, es que ellos lo hacían simplemente por el hecho de que pues o no tenían ni la más mínima idea, o simplemente lo hacían por temas partidistas, que bueno, es normal dentro de la política mexicana utilizar cualquier tema con fines partidistas. De cualquier forma, pues bueno, ya tenemos que este 83% de la población mayor de edad ya se encuentra vacunada. Muy bueno, esperemos que ya se inicie con el tema del resto que queda, y en el tema de los menores, pues eso ya dependerá de los mismos familiares. Ahora, nos vamos a ir a otra información también, creo que relevante, que es esta que ustedes estarán viendo en pantalla, y es que el programa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver justamente con los apoyos a adultos mayores, ha pasado de destinarse mil y tantos pesos de manera bimestral a ir destinándose 3,000 y tantos pesos de forma bimestral, incluso como se termina señalando en la misma nota. Y no solamente ese es el apartado positivo, también se destaca que probablemente para el año 2024 se podía prever que la cantidad de recursos que se destina a estos adultos mayores pueda ser poquito superior a los 6,000 pesos. Y eso es muy bueno porque, a ver, gran parte de esta población adulta, esta población mayor, durante el tiempo en los cuales ellos laboraron, ya sea por estar en una actividad fuera del marco formal en donde pueden cotizar, pues no alcanzaron los recursos que requerían, pero al fin y al cabo ellos contribuyeron a la actividad económica en nuestro país, porque aunque el sector informal sí genere problemas, pues de alguna forma u otra contribuye al desarrollo económico, que sí lo hace de manera negativa en ciertos aspectos, pero al fin y al cabo eso genera cierto desarrollo. Pero también hay personas que pues sí están en el sector formal, pero pues la cantidad de dinero que ellos juntaron pues no es muy alta. Se les termina pagando cantidades que no les permiten ni siquiera salir el mes, que no les permiten ni siquiera salir la semana. Entonces, con estos apoyos que el gobierno federal está destinando, son muy buenos, y creo que para el 2024 sería una meta muy positiva. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ya estaríamos recuperando la partida de la caída económica y ya tuviéramos nuevamente lo que es el mismo crecimiento, y de esa forma podíamos amortiguar y tener esas posibilidades de que haya recursos para estos programas sociales. Incluso en el apartado de manejo de deuda, hay que recordar que se dio a conocer por parte de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el costo de deuda se redujo un 9.2%. Esto, en términos sencillos, significa justamente que se redujo el apartado de comisiones, el apartado de intereses o el costo del manejo de la misma deuda, lo cual en montos tú dirás: bueno, 9.2% no es mucho. Señores, es bastante, porque las deudas que tienen los gobiernos no son deudas de 3 pesos, son de miles de millones de pesos o de miles de millones de dólares. El tema de los gobiernos, eso, pues ellos ya contratan la deuda en la moneda que pues a lo mejor esté otorgando a la entidad a la cual se solicita el préstamo, o pues como básicamente ellos lo solicitaron. Todo esto creo que va a dar cavidad para que en el año 2024 los programas sociales pues se mantengan estables, y como les he repetido, gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena siguen teniendo la mayoría simple en la Cámara de Diputados, pues pueden lograr este apartado del presupuesto. Y lo van a seguir logrando en los próximos, hasta el año 2024, y probablemente se renueve, porque esos apoyos, les digo, a los que ayuda son aquellos que anteriormente no habían sido, pues digamos, pues se les ha echado los ojos por parte de la misma población. Entonces, esperemos
que esto se vuelva pues ya un hecho. Ya vimos que se pasó de 1,000 y tantos pesos a 3,000 pesos. Son montos muy buenos, y no solamente en ese apartado. Hay otros programas que tiene el gobierno federal en los cuales ha venido incrementando la cantidad de recursos que se destina, y en una parte corresponde justamente al ajuste de la inflación, lo cual pues hace que si a lo mejor tenemos una inflación X o una inflación Y, pues se ajusta un poco lo que se terminaba ganando para que esa forma no se vea mermada conforme vas pasando los años en los cuales tú estás en estos programas sociales. Por ello es que yo les digo que me parece muy positivo. Esperemos y se sigan destinando. Hay que recordar que en el mismo programa del gobierno federal, creo que ya hay, que si no estoy equivocado, 9 millones de adultos mayores. Esperemos si esa cifra se termine incrementando cada año. Que es difícil, sí, porque se tienen que hacer pues la mayor cantidad de ahorros en el gobierno federal, y además se tiene que incrementar el apartado recaudatorio para mantener justamente estos programas sociales. Y creo que México lo puede hacer, porque durante bastante tiempo en las administraciones pasadas no se les cobraba impuestos a los sectores de mayor riqueza. Esto significa que ahora se está haciendo, y de esa forma se puede sustentar los mismos programas sociales. Entonces, creo que es muy buena noticia. Ya cada quien lo interpretará como mejor le corresponda. Yo creo que lo que se está haciendo en este gobierno en el apartado de programas sociales va a ser muy muy positivo. Hay que recordar que están las becas para personas desde las mismas secundarias hasta la misma, desde la misma primaria hasta la universidad, los cuales son muy buenos. Y aunque la oposición diga es que son 4,000 pesitos, son 2,000 pesitos, no les sirve nada, es una miseria. Pues señores, a ellos les parece una miseria porque lo que se roban del erario público es millones. Entonces para ellos 4,000 pesos es una propina, 2,000 pesos es una propina. Entonces, por eso les repito que yo prefiero que el dinero público termine en las manos de la población mexicana, que termine en las cuentas bancarias en un paraíso fiscal de algún político del PAN, de algún político del PRI, de algún político del PRD, de algún político de XY. Entonces yo prefiero que termine en la población mexicana, que termine en esto. Por eso es que yo apoyo a gran parte de las políticas que ha venido impulsando este gobierno. Y probablemente la siga apoyando, así de fácil. Pero les digo, aquí ya cada persona va a poner su posicionamiento, cada persona tiene una idea distinta, y pues todas son respetables. Cada quien, les digo, es un mundo, cada quien tiene una forma de pensar. Incluso habrá personas que les agradará el tema de que esta alcaldesa, el bloque opositor PRI PAN PRD, se gaste miles de millones de pesos en este corredor, en una de las zonas de mayor riqueza, en donde justamente está dejando olvidados a la población de menor posibilidad adquisitiva o poder adquisitivo. Entonces, pues bueno, eso ya son cuestiones que cada quien va a considerar. A mi criterio me parece mal lo que hizo esa alcaldesa, y esto me parece muy positivo. Y pues la nota, pues le digo, son muy cortitas, incluso de aquí es donde se menciona lo que ya les comentaba, estos programas sociales. Y si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse. Yo la información se las voy a dejar en la descripción, justamente cada una de las notas, para que la puedan leer, la puedan analizar y justamente darle su interpretación. Nos vemos, gracias por ver esto, hasta luego y adiós.